Bienvenidos nuevamente a Diálogo Integral, más y mejor comunicación, más y mejor democracia. En esta ocasión, Diálogo Integral pues se siente muy complacido y rejuvenecido porque tenemos unos invitados jóvenes, pero también unos jóvenes con mucha, que están haciendo un trabajo bastante interesante, un trabajo con una perspectiva de desarrollo, de entrenamiento, de conocimiento también de lo que son no solamente las estructuras en nuestro país, las estructuras institucionales, sino también de esas estructuras que el país maneja ya como Estado en relación con otras naciones, con el conglomerado mundial. Hoy están con nosotros los muchachos, dice uno, ¿verdad? Los muchachos de la Asociación de Naciones Unidas en República Dominicana, con quienes vamos a estar conversando en este programa de Diálogo Integral. Y bueno, de inmediato quiero presentar, ¿verdad?, esta playa de jóvenes. Bueno, me va a perdonar, ¿verdad? Tú eres el único varón entre los invitados, pero vamos a comenzar entonces a presentar los invitados de la Asociación de Naciones Unidas en República Dominicana. Está Triana Aybar, quien es la secretaria general de SILA, SILA 2011. SILA es la Conferencia Internacional de las Américas. Con ella vamos a estar conversando también hoy. Y está Blanca Natalí Cabral, que es la gerente de comunicaciones de la Asociación de Naciones Unidas. Y Fernando Montero, que es el coordinador de proyectos y simulacros también. Bienvenidos todos, muchísimas todas. Gracias. Bueno, para mí un placer tenerlos a ustedes acá, porque al mismo tiempo que tenemos la oportunidad en esta ocasión de conversar, de tener este diálogo integral sobre lo que es la Asociación de Naciones Unidas, a mí de manera particular también me llama mucho la atención, porque tenía mucha confusión sobre qué era eso de la ANURD, la Asociación de Naciones Unidas en República Dominicana. Bueno, mire, realmente gracias por la invitación. Para nosotros es más que un honor también. Y qué bueno que estamos aquí para precisamente aclarar esas dudas, esas inquietudes. Y es bueno primero resaltar qué es la Asociación de Naciones Unidas, la Asociación Dominicana de Naciones Unidas. Somos una organización no gubernamental sin fines de lucro. ¿Cuál es nuestro fin? Nosotros apoyamos el trabajo que hacen las Naciones Unidas. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo lo apoyan? Nosotros lo apoyamos a través de diversas actividades. ¿Qué son exactamente? Son simulacros de modelos de Naciones Unidas. Nosotros celebramos cinco eventos al año. ¿Y qué buscamos con esos cinco eventos? Capacitar a la juventud, tanto dominicana como internacional, y capacitarla. ¿Para qué? Para que comience a tener una participación ciudadana, comience a conocer temas internacionales y entienda que también no solo su perspectiva es la única que existe, sino que también existen otros jóvenes con otras ideologías. De eso se encarga específicamente la Asociación Dominicana de Naciones Unidas. O sea que la misión o la visión de esta asociación es más bien, digamos que, capacitar. Exactamente. Un poco como entrenar, ¿verdad? Exactamente. Entrenamos a los jóvenes, los capacitamos, lo enseñamos a expresarse y tenemos cinco eventos al año que hacemos. Pero esto está visto, está planteado con una idea, digamos, solamente proyectado hacia lo que podría ser el trabajo internacional, diplomático, o digamos que para cualquier joven estudiante o para cualquier joven profesional de cualquier área que sea, digamos, un médico, un enfermero, ¿podría participar en esto aunque su visión no esté puesta, digamos, en las relaciones internacionales? Mire, yo creo que una de las pinceladas como más importantes del evento y que a mí en lo particular me enamora es precisamente eso, que no solamente en mi caso, por ejemplo, comunicadora, gracias a Dios estoy ahí y aprendo muchísimo. Puede ir un médico, puede aprender de cómo se desarrolla el ámbito de la medicina en un país, puede ir tal vez una persona de administración, puede ir un estudiante de básica, puede ir un estudiante de bachillerato que está pasando por ese trance que todos pasamos de ¿y qué voy a estudiar ahora? Uh-huh. Entonces pienso que es el escenario propicio para los jóvenes determinar puntos claves en su vida, ya sea, bueno, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué quiero en la vida? Yo creo que a través de estos eventos un joven puede descubrirlo.
Blanca, y permíteme tomar la palabra por unos minutos también para continuar con lo que tú decías. Y es que los modelos de Naciones Unidas son tan importantes porque indiscutiblemente ningún joven, sin importar la profesión que tenga, puede vivir aislado de lo que sucede en la comunidad internacional. Yo no quiero decir que antes no existía ningún espacio donde se desarrollaran estos tipos de temas, pero sin lugar a dudas, un joven que tenga conocimiento de lo que pasa en otros países sabe de hecho del manejo nacional, porque de nuestras relaciones en el extranjero dependen muchas cosas que nos afectan a nosotros como individuos civiles o como ciudadanos de un país. Es decir, que un médico que no sepa cuáles son los organismos especializados vinculados a la salud en la República Dominicana, para mí no es un médico completo, es una opinión particular. Entonces, si lo unifico con lo que dice Blanca, es así, no porque sea periodista. ¿Cuántos periodistas tienen reconocimiento internacional porque se especializan en temas internacionales? Entonces, qué bueno que hay comunicadores. ¿Cuántos economistas por igual? ¿Cómo? Y el hecho también de que, por ejemplo, bueno, tenemos algunas universidades aquí muy prestigiosas, pero ya obligatoriamente, quizás por una cuestión de desarrollo histórico, cultural, tenemos muchas veces, se tiende normalmente a hacer especialidades en universidades reconocidas en Estados Unidos, en Europa, y la, digamos que la dinámica de participar en eventos. La gente, por ejemplo, que nunca ha salido del país, va a otro ambiente, digamos, va a un país de Europa que quizás son muy formales, muy estirados a veces, para usar ese término. Yo sé que ustedes utilizarían otra expresión. Pero bueno, por una cuestión también de cultura y de tradición, allá, bueno, un profesor universitario normalmente le dicen don y ya se lo imaginan con una barba, aunque tenga 20 años. Bueno, y ese tipo de cosas que son parte, digamos, de la cultura que cada país aporta a la manera como maneja sus relaciones. El hecho de visitar otros países o de conocer cómo se manejan los eventos, el protocolo, las actividades, las relaciones en otros países, es bastante importante. Usted se imagina que un abogado, por ejemplo, vaya a representar a República Dominicana a un evento y que salga a veces con un comportamiento como a veces nuestros abogados gremialistas utilizan, muy despachado a veces. Entonces, este trabajo, este entrenamiento que se obtiene aquí, sobre todo para los jóvenes, pues ayuda mucho a eso, desde claro aquí. Claro que sí. No, bueno, a mí particularmente, a los muchachos también darán su punto de vista. Lo que más me impresiona es, por ejemplo, cada uno de nosotros empezó muy joven. Yo empecé a mi 15 años, dígase casi unos 9 años ya, que estoy vinculada con los modelos de Naciones Unidas. Y cuando yo inicié, mis familiares me decían, pero esta niña habla, está empezando a hablar mejor que yo. Y usted dirá, eso es algo como que muy, muy, muy particular o no tiene ninguna, pero sí, porque cambió mi forma de ser y fue lo que me guió a ser la profesional que soy hoy en día. Entonces, si ese cambio que hubo en mí, hubo en Blanca y hubo en Fernando, puede tener repercusiones en la mayoría de juventud dominicana, ¿qué va a causar? En mí particularmente lo que puedo decir que va a causar es que la comunidad internacional mire hacia la República Dominicana. ¿Qué está pasando allá que sus jóvenes están tan interesados con estos temas? Entonces creo que eso lo que puede ayudar es una apertura de nosotros a nivel mundial que luego nos va a ayudar a crecer a nivel de Estado-Nación. ¿Desde cuándo estaba funcionando la Asociación de Naciones Unidas en República Dominicana? La Asociación Dominicana de Naciones Unidas está funcionando desde el 2002, así que ya tenemos cerca de unos 10 años trabajando, promocionando las grandes iniciativas que desarrolla las Naciones Unidas acá en República Dominicana, básicamente a través de los simulacros, a través de los modelos de Naciones Unidas como una herramienta educativa, y que esta herramienta educativa, donde los jóvenes allí tienen la oportunidad de fungir como embajadores. Allí se le asigna, por ejemplo, un país, usted va a ser, si se le asigna República Dominicana, usted ante este organismo, ante Naciones Unidas, en cualquiera de las comisiones que compone todo el sistema de Naciones Unidas, usted va a ser el Carlos Mola de Troncoso. Así que usted va a defender ante ese organismo los intereses de República Dominicana.
Y esto ayuda mucho Mira, a los me jóvenes. cayó bien la comparación, porque somos, por lo menos, somos colegas en algo. Y esto ayuda mucho a los jóvenes porque lo forma, conocen la política exterior de los países que ellos representan, tanto en el ámbito político, cultural, económico. Y esto lleva a los jóvenes, sin lugar inequívoco, a comprometerse, a ser compromisario de lo que sucede no tan solo en su entorno, sino que ya se van a comprometer lo que sucede en República Dominicana y por ende lo que sucede a nivel internacional. Porque una situación, un evento que suceda, por ejemplo, en Libia, de una forma u otra nos afecta a nosotros de manera indirecta. Por ejemplo, en el alza del barril del petróleo. Y ya podemos ver que eso también afecta y que los jóvenes comienzan a conocer sobre esa problemática que afecta a los países a nivel mundial. O tal vez descubrimos que no es solo en ese sentido, también nos puede afectar a nuestra relación entonces con demás países que son vecinos de Libia. ¿Cómo eso me va a afectar a mí? Entonces es un mecanismo, como dicen mis compañeros, que ayuda a que el joven tenga una apertura tal que se siente integrado y que se empodere, porque muchas personas dicen, ¿para qué me interés de un joven tenga conocimiento sobre lo que pasa a nivel internacional? Porque todo actualmente lo que pasa a nivel internacional tiene una repercusión nacional, claro, indiscutiblemente. Siempre lo ha sido. Lo único que pienso que ahora, en los últimos tiempos, y no solo por el discurso de la globalización, quizás se está comprendiendo más, sí, que podemos ser un país con un territorio, con una frontera, con una delimitación, pero estamos vinculados, claro, obligatoriamente, sí, claro, a lo que es la realidad del mundo. Bueno, y la realidad del mundo y de este programa es también que en este momento debemos ir a una pausa. De todas las vocaciones, la vocación política es la más noble. De todas las profesiones, la profesión política es la más vil.